Y bueno, continuamos con nuestra segunda lección en este primer módulo de Historia de la Sexualidad. Habiendo terminado quién era Michel Foucault, ahora vamos a abordar la pregunta sobre qué es la sexualidad. Pero para llegar a qué es la sexualidad, lo primero es que tendremos que entender entre incitación y represión. La incitación podría entenderse como un estímulo, recuerden que Foucault viene de la psicología. La incitación es un estímulo que se le hace a unos individuos para que actúen de una forma, pero por su parte la represión tiene que ver con una conducta directa en la psique, que se gesta en la psique del individuo, de manera que ya no solamente haya que estimularlo, sino que automáticamente el individuo actúa por sí solo porque así se instaló en su mente como una huella psíquica la verdad de lo que se impuso. Pero yo traje mi tablero porque no soy profesora únicamente de pantallas, sino que yo traje mi pizarra para compartir con ustedes este asunto. Ok. Yo dije al principio que Foucault está hablando de la sexualidad porque Foucault está hablando del poder. Y esa es una extraña manera de meterse al poder, pero se mete al poder. Para hablar del poder, tendríamos que hablar del sujeto. Y para hablar del sujeto, tendríamos que hablar del saber, que también está relacionado con la verdad. ¿La verdad de qué? Del sexo o de la sexualidad. Siendo así, la sexualidad, se pregunta Foucault, ¿será que es incitado o es, hay una represión? Espero que entiendan mi letra porque a veces se me escapa. Mientras tanto, todo esto que yo estoy planteando aquí, dice Foucault, este sujeto, que aparece con la modernidad, al que se le entrega una autonomía, ¿no?, y una libertad y una preponderancia en la historia, este sujeto está sujeto, es decir, está amarrado a algo. Ese amarre o ese anclaje o esas fuerzas que lo sujetan están concentradas en el género, en su familia, en sus creencias, en sus amistades, en su historia personal como tal, y a partir de aquí, estos componentes determinan al sujeto. Pero resulta que para hablar de la sexualidad, el poder tiene unas instituciones, esas instituciones que regulan la vida de este sujeto, no hacen más que administrar la sexualidad o el sexo de estos sujetos. ¿Cómo así? Entonces, estas instituciones que son, o bien la familia, espero que lo vean porque voy a quitar esto de aquí para que lo veamos mejor, la familia, el Estado, incluso la Iglesia, creo que con ninguna se llevaba bien Foucault, son los que regulan a través de sus dispositivos, es decir, el matrimonio, si así se llamara, la educación y los actos religiosos, las prácticas religiosas, todo lo que tendría que ver con el sexo. De esa manera, el sexo es como incitado a decirlo, pero al mismo tiempo es reprimido de decirlo. Es como si jugara un doble juego de tensión. Eso pasa con el sexo. Entonces, no podríamos hablar de la sexualidad si no entendemos el concepto del poder. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Pero quiero decirles que para terminar aquí y que quedemos siempre con la idea de seguir pasando de un módulo a otro, la sexualidad es un discurso. Es un discurso de las instituciones que se instauran en la vida de este sujeto para poder controlarlo, como la tecla del computador, y al mismo tiempo para poder administrarlo. Como todo el mundo tiene siempre un guardado, yo también tengo el mío. Mi libro. Y miren lo que dice aquí Foucault, porque lo traje, porque también soy lectora de libros y también soy lectora de tablero, profesora de tablero, aunque no parezca, soy análoga. Dice, el sexo no es cosa que solo se juzgue, es cosa que se administra. Otro párrafo abajo. No, es decir, no es el rigor de una prohibición, sino la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos. Conceptos, pero yo lo dije allá.
en el tablero. Y ahora dice, los estados no se pueblan según la progresión natural de la propagación, sino en razón de su industria, de sus producciones y de las distintas instituciones. Los hombres se multiplican como las producciones del suelo y en proporción con las ventajas y recursos que encuentran en sus trabajos. Es decir, que la sexualidad como un discurso es un dispositivo bajo el cual la sociedad también se organiza, se institucionaliza, se regula, se controla, etc. Vamos comprendiendo las pistas para poder definir esto que todavía no está definido completamente sobre qué es la sexualidad. En el siguiente módulo lo vamos a ver de manera más detallada y me van a acompañar, ¿cierto? No se vayan a ir, por favor, por favor. Esto no está aburrido, esto está muy excitante.